Amigos, siempre es un gusto en saludarlos. Y bueno, pues en esta ocasión, desde el municipio de Molango de Escamilla, ya en este video les estaré presentando lo que es la salida, desde el centro, ya con rumbo a Pachuca. Así es que invitarte a que me acompañes en este trayecto desde lo que es el centro de Molango. Estaré concluyendo en lo que es ya la salida, un lugar que se llama El Mirador de aquí, precisamente de este municipio, de esta localidad. Y bueno, invitarte que le des un like al video y si aún no estás suscrito al canal, invitarte a que consideres suscribirte y también que actives esa famosa campanita para que YouTube te notifique de un nuevo video. Así es que, pues, acompáñenme en este trayecto hasta llegar a lo que es el mirador de este lugar de Molango. Como ustedes sabrán, el municipio de Molango de Escamilla es uno de los 84 municipios que conforman lo que es el estado de Hidalgo y obvio, pues, es la cabecera municipal. Hay otros videos que, bueno, hay un video que te muestro de la entrada por el otro extremo viniendo de Huejutla. También hay otro video de aquí de la parte del centro de este lugar. Y bueno, ahí te cuento un poco acerca del exconvento de la parroquia de la Señora de Loreto, que esta construcción, valga la redundancia, fue construida a mediados del siglo XVI con una extraordinaria fachada plateresca que si tienes la oportunidad de venir o pasar por este lugar, es un lugar donde de verdad te recomiendo que pases, conozcas, disfrutes un poco de la historia de este exconvento y esta parroquia que se encuentra, pues prácticamente en lo que es el centro de este lugar de Molango. Así es que si tienes la oportunidad, es una excelente alternativa para visitar aquí en el estado de Hidalgo. Lo mencioné también en otros videos anteriores, que aquí a 5 o 6 kilómetros está la famosa laguna de Atesca, un lugar también que si vienes a este lugar, debes de visitar. Las fiestas aquí en Molango, pues la fiesta representativa es lo que es la pasión y muerte de Cristo. Es una tradición que reúne a una gran cantidad de personas y turistas en lo que se le conoce como la Semana Santa. Así es que es un tiempo apropiado si tú quieres venir a darte una vuelta por este lugar. Otro también son los días 1 y 2 de noviembre, que se conservan los altares de todos los santos, los fieles difuntos, con todo lo que se le conoce por la Huasteca como el arco, llenos de flor de cempasúchil, comida, pan, chocolate, fruta y dulces, así como las fotografías de sus seres queridos ya muertos. También aquí en Molango se acostumbra obsequiar a una pareja en un baile una charola con rompope, galletas de fruta de horno, rosquillas de rosal. Sus trajes típicos caracterizan al hombre con camisa y pantalón de manta, huaraches y una guaparra. A la mujer con falda y blusa bordados a las orillas y sus huaraches. Obvio, pues en este lugar no puede faltar la música. Es tradición del municipio la celebración de fiestas populares en los cuales, como lo decía, no puede faltar la música en sus distintas modalidades, destacando entre ellas
la banda de viento de Acayuca, así como el trío Pastores de la Sierra. Alguien se preguntará, bueno, ¿y por qué no pones en tus videos la música de cada región donde tomas los videos? La razón es que YouTube es muy estricto con respecto a la música. Si yo no tengo los derechos de autor o el autor de esa música reclama, es un problema de repente. Entonces, esa es una de las razones por las cuales, por lo general, no pongo música típica de cada región porque no cuento con el derecho de autor y quiero evitarme pues detalles con YouTube. Entonces, esa es una de las razones. Bueno, pues esta cabecera municipal de Molango está sobre lo que es la carretera número 105 por la que ya estamos transitando. Esta vía, creo que lo he comentado en varios videos anteriores, esta carretera o esta vía inicia en lo que es la ciudad de Pachuca, que es la capital de este estado, y concluye en una comunidad que se llama Llano Grande. Ya esta comunidad pertenece al municipio de Tempoal en el estado de Veracruz. Esta parte del estado de Hidalgo, como ustedes ven, es de montañas con unas vistas espectaculares. Y bueno, en este video concluiré en lo que es el mirador de Molango para que ustedes vean ese. Pues cómo se ve desde este lugar, por lo general las familias se detienen aquí para tomarse la foto del recuerdo en lo que es el mirador de Molango. Así es que hoy desde esta parte del hermoso estado de Hidalgo, enviándoles a todos un afectuoso saludo, cuídate y nos vemos en un próximo video.